Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David Moeno. Él está, como siempre, en un evento muy especial. Cuéntanos sobre él. Amigos de TechCetera, muy buenas tardes. Mi nombre es David Moeno, como el querido Felipe me acaba de presentar. Soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina. Y el día de hoy vengo a la bellísima ciudad de Bogotá, no a presentarles un smartphone, no a presentarles un wearable, no a presentarles una laptop, sino a presentarles el futuro del ecosistema de Huawei. Huawei Mobile Services son estos servicios propietarios de Huawei que de forma muy sofisticada están ya impulsando nuevas funciones de estos productos que estamos construyendo en una estrategia de ecosistema que tiene como finalidad principal brindarle mejores servicios a nuestros usuarios, servicios más puntuales, servicios que incluso se anticipan a las intenciones o necesidades de nuestros usuarios gracias a tecnologías clave como la inteligencia artificial. Y no nada más eso, sino que Huawei ha traído ese espíritu colaborativo a Colombia. Ustedes saben que somos una empresa altamente colaborativa en los más de 170 países en donde tenemos presencia. Y bueno, por supuesto, Colombia no puede ser la excepción. Y el día de hoy hemos convocado a cientos de socios, desarrolladores y amigos tecnológicos para que justamente conozcan todas estas funciones, estas tecnologías y por supuesto el soporte que Huawei como empresa globalmente integrada está ofreciendo precisamente para crear un ecosistema más seguro, más rápido, más intuitivo y en una estructura de ganar-ganar, tanto para los partners como para nosotros y, por supuesto, lo más importante, para los usuarios. David, una pregunta que puede ser un poco dolorosa, pero toda la gente nos ha hecho, y es, ¿hay vida lejos de los servicios de Google? Definitivamente Huawei lleva más de una década cocinando, trabajando en los Huawei Mobile Services. Realmente esta estrategia de ecosistema tan robusta que tenemos no podría haber sido creada de 3, 6, un año, meses para cada un año, inclusive, ¿no? Esta es una estrategia que llevamos años cocinando porque siempre hemos estado muy atentos a las necesidades de nuestros usuarios en absolutamente todo el mundo. Justamente nosotros estamos muy contentos trabajando todavía con el sistema operativo Android, con este ecosistema también para smartphones. No tenemos por mano propia ninguna intención de abandonarlo. Sin embargo, nosotros queremos potenciar el uso del smartphone. Queremos darle a nuestros socios, a los developers, a los creadores de tecnologías, de contenidos, de aplicaciones, echarles una mano, darles un empujón, darles elementos extra que por supuesto Huawei, al ser una empresa global, puede aportar, puede poner en la mesa y puede ayudarlos a potenciar la forma en la que están interactuando con estos usuarios, con estos clientes, con estos consumidores, por medio no nada más ya del smartphone, que eso es algo muy importante, por medio también de una cantidad considerable de productos con los que también podemos interactuar. Recordemos que en el mundo de los HMS, Huawei Mobile Services, en el mundo del ecosistema de esta empresa, nosotros le pedimos a los developers, a diferencia de muchos otros que están allá afuera en el mercado, que solamente desarrollen las soluciones una sola vez. Con una vez que desarrollen, con una vez que se integren a nuestro ecosistema, a nuestras plataformas, basta para que ellos tengan como escaparate absolutamente todos los productos de consumo de Huawei, como pueden ser, obviamente, los smartphones, los wearables como los watches, las bocinas inteligentes, pantallas inteligentes, tablets, laptops, soluciones automotrices y nuevas categorías muy interesantes como es el smart wear, como son los anteojos que presentamos hace algunos meses durante el lanzamiento del Huawei P30 Pro. Perfecto, muchas gracias David. A las órdenes, los invito a que se informen más, que consulten sobre todas estas tecnologías y estas novedades que Huawei trae ya al mercado colombiano, que estamos desarrollando de la mano con el mejor talento local en, obviamente, todas las páginas oficiales de HMS, de Ability Gallery y, por supuesto, de nuestro ecosistema.